Si necesitas algo, me avisas, ¿oíste? No, estoy muy bien, gracias, Cata. Me tratas como si fuera una niña chiquita. Bueno, es que para mí lo eres. No, pero yo ya crecí. No, yo sé que creciste. No sé, debe ser la nostalgia de haberme perdido esa etapa tan linda de tu vida, la de verte crecer. Cata, ¿por qué lo hiciste? Pues, eso de desaparecerte tanto tiempo, de hacerte la muerta, ¿por qué? En mi vida sufrí varias desilusiones. Por mi culpa, claro está. Y se me presentó la oportunidad de desaparecer y lo hice. Pensé que era lo mejor. Pero no hablemos de eso, ¿sabes? Que no me gusta. Perdón, no me gusta. Perdón. Yo sé que siempre vuelvo a caer en preguntarte tantas cosas, pero pues la curiosidad mató al gato. Cata, madruguemos harto, sí. Nos vamos bien tempranito a buscar a mi papá. Sí, habíamos quedado en eso, ¿no? Listo. Yo me voy a poner ahorita a hacer unas llamadas. ¡Feliz Nachi! La falta tan tremenda que me va a hacer Nachi. ¡Ay, yo sé! Ya no se acostumbra. Pues sí, yo no tenía problema. Pero escuchaste a Santiago. Sí, sí, sí. Hemos colorado un poquito, ¿cierto? No, no es eso. Lo que pasa es que Mariana está en una época un poco difícil, bastante rebelde. Y la verdad, no queremos que utilice esto para que mañana... ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo entiendo. Perfecto. Yo entiendo, tranquilo. Bueno, hasta mañana. Gracias por todo, Cata. Yo ya te quiero mucho. Gracias por volver. Yo también te quiero mucho. Esto definitivamente es una pesadilla, Lucía. Daniel, pero trata de calmarte, de pensar las cosas con cabeza fría, no sé. Amor, ¿qué pensás hacer? Antes de que discutamos por el tema, decime vos qué harías. No sé, ella dijo que hacer su última voluntad, pues hacerle caso. Pues te equivocas. Yo a mi mamá no la voy a dejar metida en ese hueco. Pero si ella está feliz en ese hueco, ella dijo. ¿Feliz? ¿Vos en serio crees que mi mamá está feliz metida en ese hueco? ¿Vos no la conoces? Toda esa cantidad de estupideces que dijo, las dijo porque está llena de orgullo. Si yo conozco una mujer correcta en esta vida, es a mi mamá, y no porque sea mi mamá, Lucía. ¿Entonces qué quieres hacer, Daniel? La voy a sacar como sea de allá. Yo creo que a vos te hace falta descansar un poco, Daniel. Descansa. Estamos muy agotados. Amor. No. Vos estás más loco que tu mamá, definitivamente. ¿Quieren a las malas? Ok. A las malas.
Buenos días. Uy. Uy, perdón. Tranquilo. Me tocó dormir acá. Sí, si no me doy cuenta, pues con mi nombre lo pongo para los cómodos. No, yo ahí estoy bien. No, puede estar mejor. No, pero yo ahí estoy como que vea. Pues, no, yo lo voy a llevar a un lugar donde pueda dormir rico, no. Delicioso. No, pero igual yo ahorita me voy, no se preocupe por no, eso. No, pero yo también ya me voy. En 15 minutos estaré en el comedor. Listo. En 15 minutos, entonces. Cata, despierta a Nachi. No, Cata, no te preocupes. Mira, yo voy, lo levanto con un cafecito, voy, despierto a Sebastián para que se vaya para el colegio. Necesito hablar con Mariana, unas cosas. Como ves, me tengo que levantar, así que no te preocupes. Báñate tranquila. Ah. Bueno, listo. Gracias. Bueno. Ya nos vamos. Tomé, a ver. No. Vea, es para que tengan fuerzas para pelear hoy. Hágale. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Pero este man está asustado o está tareto o qué? Las dos cosas. Hágale, a ver. Hágale. Fresco que no tiene veneno ni quereme. ¿Y por qué hacen todo esto o qué? ¿Nos ayudamos o nos terminamos de hundir? Mi hijo, ¿y qué pensó? ¿Qué pensé, mamá, de qué? Pues de la plata. Va a ser lo que yo le dije. Ay, es lo mejor, papito. Vea, así usted no va a exponer su vida. Porque me imagino que en esas cosas de la venganza hay muertos y todas esas cosas horribles, ¿o no? Mamá, déjeme desayunar tranquilo, ¿sí? Está bien. Está bien. Haga lo que se le dé la gana. Yo no le vuelvo a decir una sola palabra. Pero no se le olvide que yo se lo advertí. Las palabras de una mamá son oro puro. Oro puro, no se le olvide. ¿Sí? O me cateándolas en cositas. Hay que darle la plata, ¿sabe a quién? A Daniela, al alcalde, al comandante. Hay que repartir esa plata. Bueno, pues entonces vamos a llevarla al rancho. Y ahí hacemos la repartición. ¿Qué te parece? Oh, gato, a su casa. Toda esa plata. ¿No le parece peligroso? Pues ni modo que le llevemos a un banco a depositarlo. Yo sé. Que cada quien haga lo que quiera con esa plata. Nosotros, en hembras y whiskycito. Pues entonces, hagámoslo así, ¿va? Bien. Y esta gente sí es de confianza. No te preocupes. ¿Para que bajen la plata y eso? Está controlado todo. Es que el idiota del Chalo no me contesta. Pero aguanta un poco más, no nos podemos desesperar. ¿Qué no nos podemos desesperar? Daniela, no tenemos dinero, eso desespera a cualquiera. Ma, tranquilízate, ¿sí? Hoy llega el Titi y vamos a hacer lo que tú dijiste. Como si fuera tan fácil, ¿tú qué crees? Que una persona que corona esa cantidad de plata va a llegar a la casa así nomás con la plata en una maleta. No, pues seguramente no. Pero algo que sí te garantizo es que el Titi me tiene que decir dónde la tiene. Eso espero. Llámalo. Si hay algo que le gusta a la mujer, ¿esa qué es? El poder y el dinero, Daniela. Ahí está llamando para que le demos su parte. Sí, hay que pagársela. Porque la ruta que nos dio es muy efectiva. ¿Sabe qué, gato? La ha embarrado tanto conmigo que me cae como una patada en los huevos. No me contesta.
Tienes que tener cuidado, Daniela, porque él es un tramposo. ¿Tú crees que sea capaz de robarme a mí? Es capaz de eso y mucho más, Dani. Yo lo conozco. Me dan ganas de no pagarle, de tumbarla. No, 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 Titi. Escúchame bien, ¿eh? Aquí no vamos a tumbar a nadie. ¿Eh? Que te quede muy claro. Sí, sí, sí. Está bien que seamos bandidos, pero hay que tener palabra. Hay que hacer negocios de hechos. Que la gente nos crea y nos quiera. Sí, sí. Con la ganancia que tenemos, mira, con eso es suficiente. Y mira. Ya. Vamos a llamar, Llámale y dile que ya estamos aquí. Vale. A ver, muchachos, a descargar. Ahí está llamando. ¿Qué hubo, Daniela? ¿Qué hubo, Titi? ¿Dónde está? Aquí aterrizando. Ahí le tengo lo suyo. Perfecto. Qué buena noticia la que me está dando, Titi. Nos vemos en la casa de Gato Gordo. Ya hacemos la repartición. Allá nos vemos. Dale, pues. ¡Ya estuvo! ¡Ay, man! ¡Tiene la plata! Venga. Ya quedó todo. Entonces dile al calvo que vaya y le haga la vuelta. Mamá, yo creo que nosotros no podemos ser tan aceleradas. No nos podemos equivocar. ¿Tú te imaginas que entremos a esa casa y la plata no esté? Nos quedamos sin el pan y sin el queso. Entonces, ve tú, cobra tu parte, pero no te vayas sola. Son capaces de matarte con tal de quitarte lo que te pertenece. ¿Tú crees más que sea capaz de hacerme eso? Pues claro, Daniela, es plata. Qué pena, lo siento. Es que se me olvidó llevar la bata para ducharme, No, no hay problema, yo me voy ya. No, tranquilo, no se preocupe, si quiere quédese, descanse. No, yo me voy, mejor, no se preocupe, acuéstese, yo, qué pena, yo solamente llevo mi bata y ya. Usted no, se puede no, quedar no, aquí no, tranquilo. No. ¿Qué está pasando aquí? Contraté a un sicario para que me matara.